Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan Sally Joyce en Español, el devocional diario de John Piper en la voz de Nathan Díaz. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. El plan de Dios en el sufrimiento es engrandecer el valor y el poder de Cristo. Esto es gracia, porque el gozo más grande de los cristianos es ver a Cristo magnificado en nuestras vidas. Cuando Jesús le dijo a Pablo que no le quitaría el aguijón en la carne, él sustentó la fe de Pablo explicándole el porqué. El Señor le dijo, «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Dios determinó que Pablo fuera débil para que Cristo pudiera verse fuerte a través de la vida de Pablo. Si nos sentimos y parecemos autosuficientes, nosotros recibiremos la gloria y no Cristo. Por eso, Cristo escoge lo débil del mundo para que nadie se jacte delante de Dios. 1 Corintios 1:29. A veces debilita a los que parecen fuertes, de modo que el poder divino sea más evidente. Sabemos que Pablo experimentó esto como gracia porque se regocijó en ello. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:9 y 10. Vivir por la fe en la gracia de Dios equivale a estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Por lo tanto, la fe no retrocede ante aquello que revela y magnifica todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Eso es lo que nuestra propia debilidad y el sufrimiento hacen. Gracias por escuchar Sally Joyce en Español. Para disfrutar de este y otros recursos que ofrecemos gratuitamente, te invitamos a visitar la página de Soldados de Jesucristo en la web, www.sdejesucristo.org.